Hey! Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Por fin ha salido, pero por otra parte ha salido súper repentino. Porque ya había anunciado un tiempo. Y luego de repente, la semana que viene sale. ¿Espera qué? Tortugas Ninja. De la espesura, de la nada. La verdad, es un juego que anunciaron hace un montón de tiempo. Lo estaba esperando como agua de mayo y de repente luego ya digo, ya está. ¿Cómo que ya está? Pero bueno, Tortugas Ninja con el estilo de los 90 porque es el bueno y tú lo sabes. Vi mucho más la de 2003. He visto la serie de los 90, aunque la verdad es que me acuerdo de ciertas cosas solamente. Y la serie de 2003 también la he visto. Luego las otras dos que salieron después no he visto nada de ellas. Pero la serie de 2003 estaba bien. Tenía cosas de los cómics y cosas. También, ya digo, sé alguna cosilla de los cómics, pero tampoco mucha. La que más me crié, porque ya digo, años 90 y todo eso. De hecho, el juego, o sea, no, la serie es del 87. Exactamente igual que yo. Así que fantástico. Tortugas Ninja. Vamos a... una cosa. Este juego tiene modo online, tiene... De hecho, tiene cooperativo a 6 jugadores. Ahí están los 6. Voy a poner modo historia, pero no quiero jugarlo en solitario porque es un poco... Creo que no he jugado a ningún juego de las Tortugas Ninja en solitario. Tiene modo online y creo que se puede jugar con gente al azar. Creo que voy a crear una sala y la voy a poner abierta y que sea lo que Dios quiera, que es lo peor que puede pasar. Porque ya digo, estoy intentando ver en el chat si alguien no tenía a lo mejor el juego. Parece que no. No pasa nada. No sé si hoy terminaremos el juego. No sé si lo voy a hacer completo de todas formas. A lo mejor mañana podemos terminarlo, quién sabe. Pero bueno. Ah, esta gente son los que hicieron el Streets of Rage 4. He jugado un poquito al primer nivel para comprobar cómo es y todo el rollo. Y, oye, espero que el volumen esté bien. Pero... lo que quiero decir es que voy a poner el modo historia. Y voy a crear una partida nueva porque el primer nivel ya lo he visto. El progreso actual, me da igual si lo he puesto para... Para probar. No estoy súper seguro la traducción al español, pero bueno. Vamos para allá. Ah, mira, te ponen cómo jugar aquí de nuevo. Esto está bien. Lo voy a dejar, solamente para que se vea. Aunque ahora tengo que abrir el lobby y todo el rollo, no sé cómo va. Una parte interesante que han hecho es que han puesto los ataques especiales como su propia barra independiente. Usualmente estos ataques solían consumir vida, claro, en la época de las recreativas, donde lo que les interesaba era que te dejaran los cuartos. Pero bueno, lo he jugado. El primer nivel, ya digo, tiene dificultad bastante similar al de las Tortugas Ninja de la Super Nintendo, que ese es el que más he jugado. He jugado al de la Super Nintendo, he jugado al de Mega Drive, al de la recreativa también, que se podía jugar a 4 jugadores. La verdad es que me gustaban mucho los juegos de este estilo. El Cadillacs and Dinosaurs, el de las Tortugas Ninja. También había un juego de los Simpsons que jugué algo. Y ya el Streets of Rage, aunque haya salido... Salió el 4 hace poco y todo eso, realmente no jugué mucho al Streets of Rage. O sea que no lo... No me dijo nada cuando salió, pero cuando anunciaron Tortugas Ninja dije, claro que sí. Tortugas Ninja sí, eso sí. A lo mejor lo otro me da un poco más igual, pero las Tortugas Ninja sí. Aunque sea solamente para recordar los años 90. Cuando había menos problemas. Y todavía 4 tortugas adolescentes mutantes podían salvar el mundo en las calles de Nueva York. Y esas cosas. Esto en realidad ya lo he visto. También mola que hayan puesto a April y a Splinter como personajes. Bueno, Astilla, que lo llamábamos, claro. Se llamaba Astilla. El maestro Astilla. ¿Le habrán traducido el nombre? No. Lo han dejado como Splinter, pero me acabo de dar cuenta de que April le han puesto Abril. La traducción tiene algunas cosas que no. Esto del poder 3 no lo tengo, o sea que me da igual. Ah, nivel de poder 8. Se puede completar la barra varias veces. Entendido. Este juego, de todas formas, ya digo, lo quiero jugar con gente. Y aquí ha llegado el momento ahora mismo. Lo bueno es que te está el mando de Play 4, eso mola. Que lo tengo en PC, obviamente. En Steam. ¿Cómo hago lo de buscar jugadores? Buscar jugadores. ¿
¿Cómo puedo abrir la sala? Abrir la sala. Crear grupo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Como ya digo. Está Casey Jones. Está Casey Jones, pero me parece que hay que desbloquearlo porque no está en la lista de personajes. Pero sí lo anunciaron hace poco. Creo que está abierta, no lo sé. ¿Cómo va esto? Si no, a lo mejor me puedo unir a una sala pública. Y tiene crossplay, eso es bueno. Ha llegado el momento súper importante de elegir tortuga. No puede... O sea, si has vivido en alguna época en la que haya habido tortugas ninja, que honestamente son todas las épocas del universo, tienes que tener alguna tortuga favorita. No puedes ver las tortugas ninja y no tener alguna tortuga favorita. Mira, así que está entrando gente. ¿Ha llegado la hora? No, no lo hagas. Te maldigo. Ha llegado la hora, ya digo, de ver quién es quién. Según la tortuga que eliges, te defines ante el mundo. Donatello es la mía. Me gusta Donatello. No vale. Voy a coger a Splinter, que le den. Aunque seguro que está cheto. Tiene poder a cascoporro, ¿por qué no? Tío, Michelangelo. Me gustan, la verdad es que también me gusta Michelangelo. Pero la que me gustaba en su época era Donatello. Era lo suyo. Además, era el listillo. Pero era al final el que acababa salvando la situación. La parte buena es que Michelangelo tiene un huevo de velocidad. He probado el primer nivel con Donatello, que le han puesto más rango. Es lo suyo, tiene un palo. Voy a empezar ya. ¿Por qué tenemos 249 milisegundos? Se ve abajo, está el chat justo. Hay un medidor de ping. Creo que el tío este que se ha unido tiene un puño de ping. ¡Eh! Tres personas sí que puedo empezar a jugar ya. Gente random. Cogeros a una tortuga. O a los otros. Adelante. Voy a empezar ya. No sé si se pueden unir luego después. Me pone que hay 300 milisegundos de ping. Oye, ¿qué dicen las noticias? Ah, no lo voy a omitir. Bueno, estado de Nueva York, os vuelvo a dar la bienvenida a las opiniones de Vernon. Vernon se llama el personaje este, lo había olvidado. Donde mi opinión siempre está más clara que el agua. En el programa de hoy hay un regalo. Para mí, como agradecimiento. Ah, ¿qué está pasando? ¿Dónde está el ticket regalo? Pero molaba Donatello, porque además salvaba al día casi todas las situaciones. La mitad de los capítulos eran inventar alguna movida y que... ¿qué hay en Nueva York? Interrumpimos este programa para traeros caos. ¡Ah, ja, ja! La Estatua de la Libertad va a tener un cambio de look para tener el mejor aspecto. Siempre en los juegos tocan la Estatua de la Libertad por algún motivo. Mejor aspecto que nunca, no dejéis de ver al jefe infiltrado de Bebop para contemplar su debut. ¡Oh, el pie! ¿Qué narices? Tenemos que ir al Canal 6. Sí. Es April la que hace las intros. Definitivamente me acuerdo cómo se juega esto. Machacar cuadrado. Y ya. Se han unido otros tres y tienen a Casey Jones. No vale, ¿vamos a jugar a seis? Esto va a ser la locura. Sí, hay un... ¡Oh, Dios! Mola cómo hace el ataque Michelangelo. Si le das a saltar... ¡Ay, mierda, me han pegado! Si le das a saltar y al cuadrar a la vez, haces... Un ataque hacia arriba, que eso es nuevo, no lo tenía el otro. Y la verdad es que es entretenido. Michelangelo a lo mejor va a estar bien, porque como lo han hecho rápido, me gusta los personajes que los hacen así rápidos. Ahora, seis personajes me parece un poco demasiado, no te vas a entrar. Está haciendo mofas el Splinter, que por otro yo también puedo. No me acuerdo del botón. Pero puedo. ¿No? R1, puedo bailar. Me dedicaré a bailar mientras mis compañeros lo hacen todo. Honestamente, ojalá se pudiera limitar, porque jugar a 6 me parece muy caótico. Jugar a 4 a lo mejor hubiera estado bien. ¡Cobabunga! ¡Ay, mierda! ¡Ah, se pueden hacer las cogidas! Espera, ya está. Necesito lanzar a todos los enemigos a la cámara que pueda. Ese es mi desafío personal. No veo nada. No sé qué está pasando. Está todo el mundo haciendo ataques especiales. Yo solo quiero tirar a la gente a la cámara. Mierda, he hecho ataque especial. Combinación de botones. No las comprendo. Los enemigos salen volando. Un puñado.
al aire. Es demasiado caos. Seis jugadores es mucho. Vale, ya digo, desafío. Ver a cuánta gente puedo tirar hacia la cámara, que eso siempre molaba hacerlo. Agarrar a la gente y lanzarlos a la cámara. De hecho, había un jefe en el de la Super Nintendo, ¿no? ¿Qué es eso? No sabía que podías rescatar al tío este de la... Eso no lo hice yo, la vez que jugué al primer nivel no me estoy enterando de lo que hago. Aunque, ya digo, el desafío es coger a la gente y lanzarlos a la cámara. Que no se nos olvide. ¡Tú! ¡No! Me han interrumpido. Cógelo, cógelo. ¡Wey! Dos. Por ahora dos. Ah. No, no corras, no corras. Ven aquí, ven aquí. No, no les peguéis. Tengo que coger a la gente. Hay demasiado. Seis jugadores. Creo que es un poco demasiado. Por cierto, por algún motivo los combos los ponen como pistas. Tengo yo el que menos vida por intentar coger a la gente para mí. Guayba. Creo que este era de superataque, no de otra cosa. La gente está intentando hacer combos y mierdas. Yo estoy intentando coger a la gente. ¡Tú no! ¡No te vayas! ¡No! ¡Ese era mío! ¡Ven! A seis jugadores creo que esto va a ser bastante fácil. ¡Guayba! ¡Cuatro! ¿Puedo pegarle a la cámara? Vaya que sí puedo pegarle a la cámara. Manda un logro de trabajo en equipo, no sé qué he hecho. Tú. Te ha tocado. Otro, otro. ¡Guayba! Creo que van seis. Eso además estaba cheto, los matas de una, pero claro, te tienes que acercar mucho y es peligroso. Siete. Ocho. Con tanta gente hay que buscarse las cosas. Me dicen que haga el superataque, ¿pa' qué? Si los enemigos se mueven solos. Mira, wey. No, era mío. Creo que... Vale, primero, Leonardo estaba viajando al futuro, a la izquierda. Y... Te tienen que dar algún tipo de puntuación cuando juegas en multijugador para ver quién lo ha hecho mejor o algo así, supongo. No, no le he hecho la tirada. Porque si no... Tenía que haberlo puesto en más dificultad con tanta gente. No sé si lo puedo cambiar a mitad. De vez en cuando miro a Donatello, macho. Problema mío, pienso que lo he cogido y no lo he cogido. Ya sé, pero es que no sé si lo... No jodas, han puesto una pizza que cura a todo el mundo. Mola. Porque esto es el jefe ahora mismo. Llevo sin utilizar el especial como 3 años. Aposta. ¡Wey! Es un caos. Creo que hubiera lo mío. Ver los colores en pantalla y el caos. Si alguien sabe lo que está pasando, bien por él. Lo celebro mucho. Aunque espérate que va a haber historia. Oye, Splinter, te has colado. No sé si tengo especial, no tengo. Creo que le han puesto más vida por jugar en multijugador. Tendría sentido, ¿no? Porque estamos aquí 100 millones. El jefe se laguea a veces. Eso siempre mola. Espera, espera, todavía puedo. No, espera. ¡Wey! Puedo seguir a lo mío. Tío, se está lagueando. No sé dónde estoy ahora. Me pregunto, yo soy el host. ¿La gente que tiene 200 de ping puede jugar de verdad sabiendo lo que está ocurriendo? Porque 200 milisegundos de ping es un poco mucho, ¿no? Para un juego de este estilo. Cada uno hace una posición. Me han dado un logro también, supongo, por jugar con 6 jugadores. Hay un motivo por el que los dibujos... ¡Ah! Noqueos totales. Sí que te ponen quién ha hecho mejor, lo ha hecho mejor Casey Jones. Si ha desbloqueado Casey Jones, seguro que sabe hacer cosas. De todas formas, yo me he dedicado a lanzar a la gente a la cámara, o sea que tampoco...
¡Ay! Rocksteady también ahí atrás. Mucho caos. No sé, iba a hablar de algo, supongo, de las Tortugas Ninja o algo así. Pero Radical ha desbloqueado una solicitud especial. No sé qué es eso. Hay que encontrar los periódicos. Nah, historia. ¡Oh, Dios mío! Es la gran manzana, lo de Big Apple 3 p... Pero es... 3 p.m., ¿no era 3 a.m.? Es la misma intro que en el juego de las Tortugas Ninjas de la Super. Pero creo que era 3 a.m. porque era de noche. Y era contra Baxter Stockman. Este nivel ya no lo he jugado. Y por jugar quiero decir, guay va la cámara. Se ha salido gente. No sé por qué. Modo 7 por lo de tirar a la gente hacia la cámara. Guay va. Guay va. No jodas. El power up este de dar vueltas. Tienen muchas cosas muy parecidas. Ahora la verdad es que con menos gente a lo mejor va a ser un poco menos caótico. Se va a poder hasta jugar. No me lo puedo creer. Pero tú, a la cámara. ¡No! Alguien que vaya hacia la cámara. Oh, esto hay que hacerlo. Nah, no había nadie. Un segundo, ¿te puedes tirar a la alcantarilla? ¿Quién ha apagado la luz? Es las típicas cosas. Las referencias a los juegos, mira. Periódicos. Tú. Guay va. ¡No! A la cámara. Has hecho 5 lanzamientos sobre el hombro, perfecto. Anda, Dios, ¿cómo se llamaba la compañera esa de April? Que había que rescatar a la mitad de la vez esta mierda. La que acabamos de rescatar. Tengo que pegarle a todas las puertas que vean el juego. No sabía una cosa que había que hacer. Rescatas personajes que luego te dan desafíos. Vale, eso tiene... los Mousers. La verdad es que los juegos estos estaban curiosos. Quiero desbloquear... No sé cómo se desbloqueará, si hay que hacer algo especial. Para desbloquear a Casey Jones. Casey Jones tiene pinta de ser entretenido. Además, Casey Jones molaba. Aunque ahora me pregunto si podré cambiar de tortuga cuando yo quiera. Me lo olvidé, pero no pasa nada. No, no me estoy enterando ya de la peli. Ante la duda. Si encuentro la forma de cambiar, a lo mejor podría cambiar. La verdad es que sí. A la cámara, ya está. Ahora, Michelangelo la verdad es que mola porque no tiene mal rango. Aunque le supongan como rango y tiene velocidad a casco, porro, eso es bueno en estos juegos. Y Donatello, como tiene mucho rango, yo creo que también va a ser bueno. Luego habrá que ver. Ante la duda, todos hacer super ataques. Puñetera moto. Hola. ¡No! El motor. Eso es vida para todo el mundo. Me voy a esperar para cogerlo. Todavía tengo 3 puntejos. Por lo menos no es tanto caos como antes. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Se está uniendo un Rafael. ¿Qué demonios es eso? Esas pizzas son nuevas. Poder ninja infinito. Qué chetos. Ahora, creo que hay un modo de subir de nivel o algo así. Porque en la intro te ponen una cosa de que... Luego tenías el modo gastar 3 barras de especial y cosas así. Y 3 barras de ninja. Subir por aquí tiene que servir para algo. ¿Había algún juego con caminos alternativos? ¿Puede ser el de la recreativa? Que podías subirte a cosas y cambiar ligeramente el escenario. Que se podía jugar a 4. A la cámara. Tú también.
special delivery. Oh, yes. Ya somos cuatro, ya no se entera nadie de nada. Y me parece que se puede jugar, creo que a la vez online y en local, macho. Eso tiene que estar chulo. Yo qué sé, juntarte con un colega y aún así jugar con seis. Aunque con seis es demasiado caos. Rinoceronte amante de las embestidas Rocksteady. Hola, voy a hacer el especial. No estoy haciendo especial, todo el mundo está haciendo el especial menos yo. Ahora sí estoy haciendo el especial. A la cámara, tío. Espero que metan un jefe, porque había un jefe, creo que era en la versión de Super Nintendo, que la mecánica era que tenías que lanzar enemigos a la cámara para dañarle. Porque estabas como una vista en primera persona de... de Redder. Esa mecánica era una tontería, pero estaba chulo ese combate. Espero que lo vuelvan a hacer. Porque me gusta tirar los enemigos a la cámara, siempre una cosa que molaba. Ahora, el lag en los jefes es una cosa un poquito problemática. Voy a morir. Se me olvida que tengo un botón para echarme para atrás y luego volver a atacar. Contra los jefes va a ser bueno. El Battletoads no lo jugué. Lo jugué nada. Ah, me hay racha de golpe. Las rachas de golpes cuentan para algo. Fantástico. Creo que voy a hacer la historia con gente aleatoria. Estas escenas entre medias molan. Y luego ya haremos los desafíos en algún otro momento. Porque esto me desbloquea solicitudes especiales. Irma, se llamaba Irma, es verdad. Creo que voy a hacer los niveles normales y las solicitudes especiales ya luego sí eso. Y no sé por qué la gente se... espera. ¿Puedo cambiar de personaje? No veo el botón. Sigamos. No sé si lo terminaré esto y no sé lo largo que es. Pero... de vez en cuando salen juegos de estos que dices, mira, un juego a la antigua. Tienen que ser al final los indies los que acaban haciendo las cosas. Pero... también hay desafíos por cada nivel que no me estoy fijando. La música... esto es un poco Battletoads. Aunque bueno, también había niveles de ir en... de ir en monopatín, pero... eso de que aparezcan obstáculos es más Battletoads que no Tortugas Ninja. Pregunta. ¿Puedo cogeros... en esto? ¡Tú! ¡No corras! No sé si se puede agarrar en las... en los patinetes. Una lástima. No estoy haciendo nada más que cobrar en este nivel. ¡Ok! La música es de T-Lopes, por cierto. El mismo que hizo las canciones del Sonic Mania. Todos los coches... pienso que los puedo saltar, pero no tiene por qué. Quiero estar en el mismo plano en el que están los enemigos para pegarles, pero no, siempre estoy ligeramente arriba o ligeramente abajo, que es otra cosa también muy típica. Creo que no le he pegado a nadie todavía en esta partida. Ante la duda puedo bailar, es verdad. ¡Ey! Vale, a lo mejor me emociona esto todavía no es el jefe, porque esto está claro que va a ser el jefe eventualmente. ¡Au! No tiene barra de vida. Si no tiene barra de vida, siento que estamos en una... cosas sobre raíles, pero bueno. Si pongo el juego en pausa jugando online, ¿se pondrá en pausa? Necesito subir la música más, yo creo. ¿Qué tal está el volumen? Pero es que la música mola. Y no la estoy oyendo porque se está viendo... ¡ah! ¡Pelea, pelea, Lego! Voy a morir, por cierto. Aunque creo que no hay sistema. ¡Sí, tengo tres vidas! ¿Qué pasa cuando pierdo todas las vidas? Hay un modo arcade, y esto no es el modo arcade, estamos en modo historia, que no sé en qué se diferencia. Oye, ¿me podéis revivir o...?
odio por los pelos. Menos mal, porque Casey Jones parecía poco interesado en el prospecto de ayudar a los compañeros. Hay que hacer el mayor combo. Ahora, ¿por qué 50 pistas? La traducción, tío, es rara. Espero que le pongan un parche o algo. Porque el medidor de combo son pistas. Oye, en el recopilatorio que van a hacer de las Tortugas Ninja de los juegos clásicos, a lo mejor... ¡Eh! ¡Sí que se pueden agarrar a la gente! Yo antes lo intenté y no pude. Maldito seas, Casey Jones, déjame agarrar a la gente. Y Casey Jones puede tener... ¡Ah! ¡No! ¡Esa pizza era mía! Desperdicio de vida. O de April también. No vale, después de hacer el ataque especial que me pegáis. Vale, no se le puede pegar en el aire, creo. Lag. Gracias. Se me olvidó darle al círculo para esquivar. Es una mecánica que no estaba en los juegos antiguos, no lo comprendo. Mierda. Au. Au. No merece la pena. Era un mal momento para intentar eso. No. ¿Se puede cancelar la coña? Creo que ya está. Nada más que morir. Necesitamos 6 personas otra vez para que esto sea caótico y pueda dedicarme nada más que a coger a la gente y lanzarla. Recompensa mayor tiempo corriendo. Vale, no me estaba fijando que abajo me estaban dando recompensas. Pensaba que tendría subtítulos estas cosas, pero no. Destruir a las tortugas. El mapa mola. Vamos. Esto la verdad es que mola más jugarlo con gente en local. Y a lo mejor ya digo, no a 6. Ahora a 3 no está mal. 3-4 personas creo que más o menos. Puedes contribuir. Estos dos enemigos no sé quién son por la silueta. Oh. ¡Eh! April está cambiando de personaje. ¿Cómo? ¿Cómo lo has hecho? Cuéntame tus secretos. Voy a subir más la música ahora que me he metido en el menú y ya interrumpió el avance. ¿Por qué no? Pero luego, aunque sea probar las 4 tortugas y eso. A ver las diferencias entre ellas. ¡Ajá! A la cámara. Tío, hay que esperar a que se levante, no me hagas eso. ¡No! ¡A la cámara! ¡A la cámara! ¡Mierda! ¡A la cámara! Están comiendo polos. ¡A la cámara! Sería lo que ponía la guardia de la tortuga, no, pero es que hay uno que ha podido cambiar antes de empezar. Hay un agujero de alcantarilla, me tengo que tirar. ¿Qué coño es el diario secreto? La gente está descubriendo cosas que no sé qué son. Vale, nota mental, no hacer lo típico de tirarse dos veces. Pensaba que iba a salir delante del agujero en lugar de detrás.
¡Wey! ¡No! ¡Cógelo! Sabéis lo que toca, ¿verdad? A la cámara. ¡Au! Se están uniendo a mí en mi misión de tirar a la gente a la cámara. ¡Au! No se ve que tiene un ataque de baloncesto, Casey Jones. La única cosa de jugar online random es que a lo mejor la gente se coge la vida cuando no le hacía falta. Que eso es una guarradilla. Pero antes de los jefes han puesto vida en común para todo el mundo y se pueden resucitar a los aliados, o sea que tampoco es tanto, tanto problema. Ok. Tío. Tendría que mirar los desafíos antes de... Tampoco sé cómo son los niveles antes de jugarlos. No te vayas. Corto, estos robots no son los Mauser. Los Mauser son los que eran pequeñicos. ¿Cómo se llamaban estos? No, vale. No me lo quites de las manos. He saltado, lo juro. Estoy ya bajo de vida. Monetes. Se pueden hacer ataques cargados, pero también puedo coger a la gente. ¡Au! Tío, voy a morir. ¿Qué enemigo es ese? ¿Qué enemigos van a ser los de este nivel? No lo comprendo. Por la espalda. Gracias, maestro Astilla. ¿Eh? Se puede liberar a los compañeros, eso es bueno. Han metido bastantes interacciones, tío, está bien hecho. Esto va a ser el jefe o algo, porque hay super vida. He perdido mi... Me estaba guardando el especial como toda la partida y luego después de haber muerto lo he perdido. Vale, ahora sí es el jefe. Vosotros sois nuevos. Groucho y Dirtbag. Si son algo de los cómics, no lo conozco. ¿Podría ser? Recuerdo que había dos enemigos en el de la Super, o era en el de la Mega Drive. Que también eran dos distintos, que yo creo que eran gente de los cómics o algo así. Pero esta gente... Oh, me cago en... Me ha hecho la del agujero, no puedo evitar, no puedo hacer nada. Tengo que acordarme que hay un botón de esquivar. No estoy acostumbrado a que en mi juego de las tortugas ninja haya un botón de esquivar. Para luego volver a hacer un ataque y hacer esto así. Y lo que es más importante, no era el momento de burlarse. No te muevas tanto. ¡No! ¡Acércate! ¿Puedes parar? Gracias. ¿Sabes qué? Que te den. ¡Especiales todos! ¿Le estoy pegando o no? ¿O estoy en un plano de existencia paralelo al suyo? Porque es una cosa muy común. Las animaciones molan, pero quiero cambiar de tortuga para ver distintas tortugas, aunque antes las hemos visto a todas juntas. Pero no se sabía, no se distinguía nada de nada. ¡Cowabunga! Mayor tiempo en el aire. No me doy cuenta de las ventajas, pero gracias. Y sigo sin saber quiénes son estos dos. No están en los capítulos de los dibujos que yo recuerdo. Así que para mí no existen, solo existe la de los 90. Las únicas tortugas que molaban eran las de los 90 y eso lo sabe todo el mundo, aunque la verdad es que la de 2003 está bien también. Pero nada de eso. Has completado cosas.
¿Voy a visitar para recibir una recompensa? ¿En serio? Medio segundo. 50 puntos, vale. ¿Y para qué me sirven los puntos? Pregunta tonta. Uno de ellos se ha cambiado a Leonardo. ¿Cómo lo ha hecho? Tiene que haber alguna forma de cambiar de personaje, ¿no? Estoy tocándole a todos los botones. Ninguno está haciendo nada. No lo entiendo, no sé. Y este personaje tampoco sé quién es. ¿Alguien sabe a qué botón hay que darle para cambiar de personaje? Es raro. Qué guay va. Au. Completaré mi desafío de lanzar a la gente hacia la cámara, aunque sea lo último que haga, y a veces me ha costado la vida, pero aún así. Por algún motivo era una cosa que me encantaba hacer. Ah, también molaba hacer esto. Ah, mierda. La verdad es que la mejor opción era hacer esto. Pegar varias veces, porque te cargabas a todos los de alrededor, pero no lanzabas la gente hacia la cámara. Oye, en la época de la Super Nintendo, vale, meterse al metro es una mala idea. En la época de la Super Nintendo, lo de lanzar a la gente a la cámara era una tecnología nueva, no lo comprendías. Es magia. Y había que hacerlo lo más posible. Guay va. No sé, me hace gracia. Lo necesito porque he estado lanzando a la gente hacia la cámara. ¡No! Ok, hemos muerto los dos. Agarrar a la gente en las vías del tren no es la mejor idea. Ya, ups, nota mental, cuidado con los explosivos. ¿Alguien sabe cómo cambio de... de tortuga y... Splinter y eso? Aunque la verdad es que creo que las tortugas primero eran lo suyo. Pero Rafael tiene que ser interesante ver a ver, porque tiene que menos ataque, o sea, menos rango que los demás, pero más ataque. Y cosas así. He subido de nivel y tengo ahora dos barras de especial. Dentro de poco podré... Cuando tengo tres barras, creo que podía hacer el modo ninja raro ese, super guay, en modo cheto. Para lanzar a la gente más eficientemente fuera de cámara. ¡Oh, oh! Vale, no intentar librarse de los enemigos dándole al triángulo, mala idea. Gastar especial por gastar especial es tontería, aunque... ya está recuperado. El botón de hacer mofas para ganar especial... bastante cheto. Si te sabes cuándo van a salir los enemigos... ¡Au! ¡Estos eran los ratoneros! ¡No, no! Quería hacer el especial, no esto. Madre mía, casi la lío. La tortuga... tío, esto es un Battletoad, a mí no me... Ok. Pero no exactamente, pero un poco sí. Ah, mierda, no. Trampas en el entorno, me las comeré todas. Luchemos abajo. Me encantan el diseño de los Mousers, tío. Son bonicos y a la vez te muerden. ¿Alguien necesita vida? No, no voy a romper la caja esa todavía. La han roto. Ah, había un mouse. ¡Hay algo! He encontrado un bicho. Que seguramente sea referencia a algo que tampoco recuerde. Honestamente, creo que recuerdo los 5 primeros capítulos o algo así del juego. Creo que he hecho un ataque especial. Junto con April. Creo que hay ataques combinatorios entre distintos personajes. Y no sé cómo se hacen. Y seguramente lo han puesto en el tutorial y no sé cómo se hacen. ¿Tú eras un personaje? Coño, vale, el rey de las ratas. El rey de las ratas, pero ¿era un personaje en el de los años 90?
Ok, vale, ya entiendo la mecánica. Ratas es igual a malo, es lo suyo. No, te corro demasiado para mi propio bien. ¡Oh! Nuevas estructuras de ratas. A veces corro sin querer y me voy a meter en medio de todas las ratas, ya verás. Oye, los jefes son interesantes por el momento. No deberás quejarme. Ahora, la pregunta es por qué estamos siguiendo a la cabeza desmembrada del robot este del... ¿Cómo se llamaba? ¡No! ¡Maldita rata! Me has cortado todo el combo. Me has cortado toda la mofa. A ver si saco el especial no sale. Clang, sí. ¿Era Clang o Crank? Era Crank, con R, ¿verdad? Crank. Me suena mejor por algún motivo. O eso, Crank es otra cosa de alguna otra cosa. Y ratas. Sí, que era un alien. Y luego, la verdad es que las tortugas ninja había muchas cosas de alienígena por ahí. Las calles de Nueva York se quedaban atrás. Llegado cierto momento. El del cuerpo robótico, sí, que se volvía gigante luego en un capítulo. No sé por qué recuerdo ese capítulo. Recuerdo el capítulo de lo de, bueno, la primera vez que aparecía. Yo creo que tenía los VHS de los primeros capítulos. Creo que había 4 VHS con 2 capítulos cada uno. Puede ser. O con un capítulo cada uno. Y esos son... Este juego parece de Super Nintendo. Es de lo que se trata. Aunque bueno, un poquito distinto. Un poquito más estilizado, tal vez. ¿Seguro que no puedo cambiar de tortuga? Quiero cambiar de tortuga. Bueno, la cruceta definitivamente no es. Triángulo, no. Cuadrado. Círculos para volver atrás. Creo que no puedo cambiar, tío. No sé cómo lo hace la gente para cambiar de tortuga. Tienes que salir del mapa mundi para cambiar. No merece la pena. Aunque a lo mejor la gente es lo que está haciendo. Ahora después de eso lo intento. Cambiar de tortuga por no estar todo el rato con la misma. Que vale, que Michelangelo está muy bien. Pero Donatello era mejor. Y lo sabes, lo sabes. Ahí no había término medio. Tenías una tortuga favorita y eso era todo. No había más discusión posible. He encontrado algo. Ah, tengo que encontrar diarios secretos para... ¿Irma? ¿Puede ser que esa sea su misión? Definitivamente eso es lo que estoy haciendo y no estoy destruyendo la propiedad solamente porque sí. Ahora, por cierto. Tenemos ya juego de las tortugas ninja. Va a volver... honestamente, el juego que estoy esperando, antes que nada, ¿qué demonios es eso? Desarrollado prácticamente por la misma gente, es el de lo... El de Metal Slug táctico. Ese va a ser bueno. ¿Por qué estás trabajando en la esta de Susie? Me falta luego un juego de los Power Rangers, ¿sabes? Y ya completamos la trilogía sagrada. Oh, perdón, te he cogido sin querer. No me lo esperaba. Pero de los Power Rangers clásicos, que también es otra cosa que ha durado por los siglos de los siglos y hay 700 millones de encarnaciones, pero las de verdad, las de los 90, sí, esa es la solución a todo. Guay va. ¿Por qué están de compras? ¿Eh? Tengo el ataque en el aire. He conseguido el nivel 3 de especial, me parece que hace falta para hacerlo. No, solamente hace falta un nivel. Maravilloso. A tomar por culo. Esa ropa son ropa con el logotipo de las tortugas ninja. No robes. Un VHS que no sepa qué es. No vale, no vale al aire.
Napoleón. Un momento, tú eras... Tú no eres un Battletoad, tú eras un personaje. ¿Dónde salías tú? O sea, creo que sales en las propias Tortugas Ninja, pero... ¿Pero en qué contexto? Te he borrado de mi mente. La verdad es que las Tortugas Ninja me acuerdo de los típicos. Pues eso, las Tortugas. Bebop, Rocksteady. Casey Jones. Y luego... ¿De personajes secundarios? ¿Quién había? Bueno, Buster Stockman. ¿Pero de aliados? Porque la rana esa me quiere sonar, pero no, estaban los de la Dimensión X, los adolescentes esos que iban con el coche volador. Que eso salía en uno de los primeros capítulos, me parece. Que iban así a lo punky. ¡Fuera! Estas recreativas seguro que son referencia a algo, los logotipos, pero... No estoy seguro. Cuidado. Te llaman por ahí. ¡No! Déjame cogerlo, guay, va. Estamos encontrando un montón de cosas para misiones que seguramente nos habrán dado, pero no me estoy enterando de la película a la mitad. Pero vale. Ahora, aparte del modo historia, hay un modo arcade que no sé en qué se diferencian. ¡Hola! Un segundo. Ah. Tempestra, ni puñetera idea. A lo mejor algún personaje de estos será nuevo. No lo sé. Pero imagino que la mitad serán referencias. Este enemigo al que ha sacado es una referencia. Este es... Aunque es un poco distinto a la tortuga del de la Super Nintendo. Había una tortuga mutante que no era... ¡Míralo, sí! Había dos jefes que era una tortuga que era en un barco pirata. Una tortuga y el perrete ese raro. Y los dos enemigos salían juntos, o sea, está sacando enemigos del juego en el juego. Mierda, quería pegarle a ella y no. Hasta que no los matemos no va a volver a aparecer. Que salían esos dos enemigos y no salían Bebop y Rocksteady, era raro. Aunque creo que he dicho Super Nintendo y en realidad salían en el juego de la... Mega Drive. No me acuerdo porque eran parecidos pero eran ligeramente distintos, el Hyper Stone Haste. Creo que eran el de Mega Drive. De nuevo, esos dos juegos eran juegos primos hermanos. Eran exactamente iguales, diferenciarlos era complicado. Voy a morir. Morirse es malo. ¿Las ranas se llamaban ranas punk? No recuerdo a las ranas. He visto muchos capítulos de las Tortugas Ninja, ya digo, de 1987, de su época, pero... No lo he vuelto a ver después. Entonces me acuerdo de bastante poco. ¿Qué hace el cuerpo ahí? ¿Por qué no tiene subtítulos esto? Pensaba que tendría subtítulos. Pero sí, otra pieza del robot, creo que han dicho. Si tú lo habrás desbloqueado, no sé qué, consigue cintas. Guay. Luego sí, eso lo hago. Vale, la misión de Vernon me parece correcto. ¿No la líes, juego? ¡Ajá! Vale. Ahora es cuando. Creo que entonces cada uno tiene este menú individualmente para él mismo, porque yo he visto a la gente cambiar de personaje ahí. Creo que no les habré interrumpido. ¿Cuántos? Luego cogeré a Rafael también. Pero es por ir cambiando. Es que pensaba que no podía cambiar de tortuga, te lo juro. Aunque he visto a la gente cambiar de cosa y digo, no puede ser que el primer jugador tenga que estar bloqueado. Donatello bastante más lento, pero bastante más rango. Lo cual es bueno. Y no sé si tendré... especial en el aire o lo tengo que desbloquear por cada uno de los personajes. Supongo que lo comprobaré de la única forma que sé. Cogiendo a la gente y lanzándolos hacia la cámara. Dejarme lanzarlos. Soy más lento, ahora tengo menos posibilidades de ir a cogerlos rápidamente.
guay, va. Pero eso no me lo impedirá que lo intente. No tengo especial aéreo. No tengo especial aéreo. Qué lástima. Hay que subir a los personajes uno por uno. El conejo samurái. Salta, salta. Es que si vas corriendo no saltas. Si vas corriendo te deslizas. Importante. Hay que subir a los personajes, lo cual puede ser un poco cansino, pero si juegas en local a 6 jugadores o a 3 o a 4, ¿sabes? No se tarda mucho en desbloquear las cosas. Doble salto, doble salto. Lo necesito porque me he tirado de los tejados 27 millones de veces. Esta vez no voy a dejar que os lo coja nadie. Buen rango del especial, buen rango de todo. Eso es lo bueno que tiene Donatello, aparte de que inventa máquinas e historias. Que la verdad es que era un poquito bastante la excusa en casi todos los capítulos. ¡Ah! Hay que hacer algo, no sé qué. Tranquilo, me he inventado una cosa y a tomar por saco, ¿sabes? Resuelto el problema. Que eso también molaba. Era una época en la que, ya digo, había menos problemas. ¡Ok! Me han tirado del edificio. Y todavía podías tener un poco de esperanzas en el futuro, tecnológicamente hablando, porque veías en la mitad de los dibujos de esa época siempre había alguna máquina que te solucionaba los problemas. Y era como, Dios mío, imagínate la tecnología en el futuro. ¿Sabes qué? Dame poder ninja infinito, que no sé para qué mierda sirve. Para poder hacer esto infinito. Tiene sentido. Y luego llegó el futuro y te das cuenta de que el futuro es Mark Zuckerberg vendiéndote el metaverso con JPGs de monos. O sea que no fue exactamente a lo mejor lo que podías esperarte en esa época, cuando todavía tenías esperanza. ¿Eran Bebop y Rocksteady? Pensaba que el jefe era otro, por la silueta. No estaba súper seguro. Oye, pregunta, ¿dónde está Buster Stockman, tío? También mola enfrentarse contra él. ¿Le estamos pegando al escenario por algo? No, se ha soltado de mi agarre. No vale. El agarre es ganar directamente. Y coches voladores también, ya digo, con los chiquillos estos de la dimensión X es como, tío, no puedo esperar para los coches voladores. Aquí no hay coches voladores ni hay nada. Au. Claro, si no puedes fiarte de la gente en carretera cuando el coche va en el suelo, cuando el coche está en el aire ya, ¿sabes? Creo que mejor no. He visto. Voy a morir. Ah, se podía compartir vida con la gente, es verdad. Y están compartiendo vida conmigo alguno. Ya la he compartido yo. No, perdón. Esas son mecánicas que no me acuerdo porque son cosas que no estaban en la Super Nintendo, entonces para mí no existen. Como lo de esquivar. Algún día me acordaré que puedo esquivar. Cuidado. ¿Quién eres tú? Ah, no, sí que nos enfrentamos a Bebop y Rocksteady, pero dos a la vez. ¿Y Leatherhead? ¿Dónde está Leatherhead también? Es otro jefe muy típico. Dime. Ya sé cuál va a ser la mecánica. La mecánica va a ser como en el juego de la Super Nintendo, se van a tener que chocar entre ellos. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Dios mío, ¿por qué me acuerdo de que en el jefe de la Super Nintendo había que hacer que se chocaran entre ellos? Era la mecánica típica de ese combate, que no tenías nunca paciencia para hacerlo. Y no te aprovechabas de ello, oye, pero pegarle. Au. Au. Ya casi está. Los jefes tenían sus cosas. Además me gusta que Donatello salte con el pogo, con el palo. He pegado a gente, ¡yu! Y soy el que más saqué de los edificios, que eso no lo contáis, ¿eh? Pero también es un logro. El murciélago este no tengo ni idea de quién será.
Seguro que muchos de estos están sacados de los cómics. Me intenté empezar a leer los cómics porque las Tortugas Ninja, quieras que no, vale que sea producto de los 90, sea una cosa muy de su época. Hay una serie de cómics nueva, de hace algún tiempo ya, de IDW, que supuestamente está bien. Creo que he completado, espérate, un requisito. Dame puntos. Que sigo sin saber para qué sirven, pero vale. Y vamos. Y me lo intenté empezar a leer, pero nada más que llegué a los primeros capítulos. Cuando tenga tiempo me lo querría leer. ¡Oh! Fase volando. Nota mental, no ir delante. Tienes que hacer un doble salto y pegar hostias en el aire, pero no quito nada. Tenemos un Rafael. Nueva gente. Estas fases de monopatines tienen canciones con letra. Y no sabía que te había cogido, perdón. Y me encantaría oírlas. Pero con todo el caos no las oigo nada. No sé cómo estará la mezcla de volumen en el vídeo. Espero que bien. Oh, no, ya empieza el caos, ahora somos 5. ¡Yu! Volvemos a la meta original de coger a la gente y eso es todo lo que voy a dedicarme a hacer. Guayba. Aunque luego intentaré cogerme a la tortuga que nos hayan cogido para cambiar de nuevo. ¡El dirigible! Cuando estabas... honestamente había dos tipos de personas en los 90. ¡No! Dos tipos de chiquillos. Los que tenían el dirigible de las Tortugas Ninja y luego los pringaos. Yo no tenía el dirigible de las Tortugas Ninja, eso era demasiado bueno. Ah, un misil. El dirigible era, yo creo que posiblemente el juguete definitivo. A lo mejor la furgoneta también. Pero el dirigible molaba más. Necesito buscar las canciones de este juego, tío. Tienen buena pinta. Lo que pasa es que, por algún motivo, el volumen está como un poquito bajo. A lo mejor debería bajar el volumen de los efectos porque pim, pam, pif, puf, puf. Una vez que lo escuchas una vez, ya está todo escuchado. ¿Quién reparte vida? Bueno, da igual, cógetelo tú. Choca, gracias. Oye, pero esto tiene pinta de que estamos yendo ya hacia la Estatua de la Libertad. No sé si va a quedar mucho juego. ¿No hay ningún nivel de alcantarillas? Me cuesta creerlo. ¿Sabes qué? Spawn kill, spawn kill. El juego este tiene bastante estrategia con lo de poder compartir vida y todo esto. Lo que pasa es que ya digo, 5 o 6 jugadores a lo mejor es un poco de más. Y en los jefes, si alguien distrae, los otros se pueden poner a cargar especial, ¿sabes? Y liar la parda. ¿El de las ratas eran las alcantarillas? No, empezamos en un centro comer. Puede, pero surfear en las alcantarillas, me refiero. Ha utilizado el modo superpoder. Espero que lo dure para el jefe. Wingnut. El nombre me suena, pero no sé de qué. Oye, yo no voy a cargar el especial. Tío, voy a tener que hacerme un repaso al lore de las Tortugas Ninja. No me acuerdo de tantas cosas como pensaba que me acordaba, a lo mejor. Hay muchos jefes de estos que no sé de qué son.
Robar la muerte. No, creo que no le he pegado. Creo que estaba en el plano paralelo. Un nudo de magia sería divertido. Ya, sí, sería divertido. Pero para eso hay que saber dónde estás y qué está pasando en cada momento. Y por ahora no me entero de la película a la mitad. Sobre todo cuando hay muchos personajes es... ¿Qué está pasando? Pues mira, no te lo sé decir. Pero hay colores y luces. Voy a cambiar de tortuga. Aunque me parece... que solo queda Leonardo disponible. Espera. ¡No! Déjame a Rafael. Me parecería más interesante. Vale, vamos a hacer 6. Locura máxima. ¿Cómo vuelvo a...? ¿No puedo confirmar por algún motivo? Porque no ha confirmado todo el mundo. El sexto jugador... ¿Hay una forma de echar a la gente? Porque creo que nos está bloqueando para no poder... Uno se ha pirado. Aprovechar, aprovechar, aprovechar. Tío, la gente entra rápido, pero creo que voy a echar al... Ahora. ¿Qué querías? ¿A Splinter? Y hasta que no te lo han dejado no has cambiado. Mamón. El 6, no, el 6 estaba esperando ahí, jodiendo a todos los demás hasta que le dejaran a su, bueno, a su rata disponible. Así cambiamos un poco de aliados. Y cojo a Rafael porque todo el mundo sabe que es más interesante que Leonardo. Por fin, Leatherhead. Iba echándose de menos. ¿Ves esta gente? Sí la conozco. Al otro no. La verdad. Quiero ver las distintas animaciones de la gente, por cierto. Vale. Reírse. No era el momento de reírse. Pero parece que es el momento guay, va. Tiene más o menos buena velocidad y como tiene bastante ataque, aunque tenga poco rango, Rafael, yo creo que puede estar chetillo. Guay, va. Aunque claro, si coges a la gente y la lanzas al escenario, todo el mundo tiene la misma fuerza. Au. ¿Cómo es posible que toda la gente que ahí lanzáis la mierda esa y me deis nada más que a mí? Fuera. Otra... Tío, no recuerdo a esas... A esas ranas, te lo juro. Pero su diseño me quiere sonar, igual que el murciélago, lo de antes. El ataque de Leonardo se mueve, eso es bueno. ¡Ah! ¡No! Mi viejo archienemigo. Había un nivel como este en el juego arcade. En el que te podías... En el que podía pasar esto, que pisabas... También podía pasar en el barco pirata. Y nunca me daba cuenta. Este nivel va a ser mortal. Las baldosas sueltas estas. Que te las comes y te pegan en la cara y te quitan un punto de vida. Voy a morir. Voy a morir 100 veces. En este nivel. Oye, ¿por qué no cogemos eso? Por Dios. Estamos dejando que se lo lleven. Seis jugadores, es mucho. Que me encanta que sea una opción, pero tío, qué locura. De nuevo. Cuando... ¿Qué le estáis pegando en esta puerta? ¿Hay algo? ¿No? Vale. Tío, el nivel es muy parecido. También bajabas para abajo. Vale que no había gente haciendo cosas del circo, pero... De feria ambulante. Voy a morir. Estaba claro. Es la cuestión de tiempo. Pero digo, somos 6 jugadores. Se me olvida. Ante la duda hay que volver a la opción por defecto. A nuestra misión por defecto de... Mierda, soy lento. Guay va. Lanzar a la gente a la cámara. Guay va otra vez.
¡Wey! También se puede coger a esos. Pensaba que a lo mejor no se podría. No me copiéis el arma. ¡No! Lo estaba tirando. Gracias. ¡Wey! Me gusta que han conservado muchos ataques, como lo de pegar así en el aire. Me falta el ataque de la Super Nintendo. Cuando hacías el ataque en el aire, cuando estabas en baja altitud, te impulsaba hacia adelante. Ese ataque estaba bastante cheto. Recorría bastante. En lugar de hacer esto, si hacías el ataque al final del salto, se impulsaba hacia adelante. Ese ataque lo usaba siempre. Estaba bastante roto. Se acabó la tontería. Guayua. Guayua. ¿Por qué no puedo coger al robot? Que si no. Voy a morir. Bueno, también te recuperan con menos vida, pero sí. Voy a morir muy fuerte. Las tres. ¿Cuatro? ¿Tortugas? Splinter se ha vuelto a revelar, me parece. Ah, no, espera. Ah, ¿ha resucitado, no? No ha resucitado. Está en ello. Está en ello. ¿Cómo? No sé cómo se hace. Ah, pegándole al inflador. Tiene sentido. ¿Qué clase de minijuego ha sido ese? ¿Hay vida para mí en alguna parte? Me sigo muriendo. ¡Au! Tío. El problema de intentar ir a coger a la gente. Ay, me está dando vida y todo. ¿De dónde sales? ¿Splinter está viajando al futuro? Ah, espera, ha vuelto. ¡No! No vale que me libréis de la acogida. En modo difícil puede ser interesante, a lo mejor a 6 jugadores. En modo normal, ya digo, tampoco lo voy a poner difícil para empezar. Sí, bastante estoy cobrando ya, pero también estoy yendo a coger al personal. Que merece la pena. Leatherhead. Mecánica de agujeros es malo para mí. Me gusta tirarme a los agujeros. ¿No nos han dado vida antes del jefe? El primero en caer. Cuidado el explosivo, no me lo explotéis en la boca. Puede que no haya sido yo. Tío, va a haber que anticiparse mucho para este jefe. Voy a mis cosas. Me encanta pegar cuando no hago nada. De todas formas, 6 personas contra el jefe. Pudiéndose quedar farmeando especiales, ¿sabes? ¡Casina! Creo que ha soltado vida. Y no ha sido para mí. Me ha caído en la boca. Dejarme morir, que salga con toda la vida casi. Mejor. Ahora, ya digo, con tantos personajes, si el contador, a lo mejor si muere muchas veces debería el contador ser más rápido o algo. Porque es imposible perder, ¿no? Que no es que quiera perder, pero por otra... ¡Tío! Comete mi especial. No me pegues, no vale. Me acabo de dar cuenta de que la pose de victoria de Rafael es la pose de la intro de las Tortugas Ninja. Coger con el tenedor. No nos engañemos, tu arma es un tenedor. Y luego esclavar la pizza en la pantalla. Tío, la intro de las Tortugas Ninja era la polla. Y bueno, y le han hecho homenaje en la intro del juego también. Molaría que en estas escenas solamente aparecieran las tortugas que estén en la partida en este momento. Y que Easy Jones no aparece en ellas, lo cual es una lástima. Oh, ok, las tortugas tienen alguna misión especial. Ya me lo contarán. Voy a jugar una más con Rafael, luego a lo mejor cambio a Leonardo si está disponible. Aunque Leonardo, seamos perfectamente honestos, la tortuga ninja menos interesante. Vale que era el líder y todo el rollo.
Pero no sé, era un poco el estándar. La gente no se coge al estándar. Hay que buscar... Uno era el rudo, el otro era el fiestero, luego estaba el listo y el otro era, pues... el helado de vainilla. Y puedo, puede que no te tenga que echar, porque me parece que estás, que no estás. Hala, arreglado. Que la gente se queda para... Se puede volver a unir. Es lo malo de que no haya comunicación, pero bueno. De nuevo, este juego no es para jugarlo online con gente al azar. Vale que también es divertido ver el caos de 6 jugadores. Esto es para jugar con colegas. Es donde se le saca el jugo. Aunque oye, le han puesto modos desafíos, le han puesto misiones para hacer, le han puesto rejugabilidad. Y... subir de nivel a las tortugas, lo cual todavía no estoy muy seguro de qué opino de ello. Creo que he cogido algo, pero no es el que he cogido. A ver, a mí me gusta el lado de vainilla, pero vamos, que sí, es un poco el estándar. Si lo piensas, luego cuando más lo piensas, digo, vale, no es el líder, es el más leal, el más entregado, el que se toma las cosas más en serio, pero... sigue siendo un poco el menos interesante, en mi opinión. Hice una encuesta, macho, en Twitter, de ver cuál es la tortuga favorita de cada uno. Porque, de nuevo, no puedes no tener una opinión. Casi 25% en cada una de las tortugas. Más gente, yo digo, a lo mejor Leonardo va a tener menos votos que los demás, pero no, a mucha gente le gusta Leonardo, me sorprendió. Y digo, qué raro. En esa época siento que te pueden atraer más la personalidad de las otras, pues cada una era una cosa. Pero no sé cómo lo veo yo. Deja de cogerme. Se acabó la tontería. Estamos en la fábrica de Mausers. Más fuerza es más mejor. Ahora, mola que la gente se pueda meter en cualquier momento, pero claro, si no ha jugado la historia por su cuenta. Va a echar una tarde, está bien. O dos, depende de lo largo que sea, parece que está siendo largo. Espero que con pasarme la historia una vez te bloquee a Casey Jones. Quiero utilizar a Casey Jones. Casey Jones mola, tranquilito. Ahora. Una pregunta. ¿Con cuánta gente de aquí se crió con la serie de los 90 y cuánta gente se crió con la serie de 2003? La de 2016 creo que la edad de mi chat es un poco más avanzada que eso. La de 2016 es la siguiente, ¿no? Y luego ya es 2020, creo, interrogación. Porque, ya digo, la de serie de los 90, la que me crié con ella. Pero luego vi por mi cuenta la serie de 2003 y está bastante bien también. 90s. Nunca he visto las tortugas ninja, estás loco. No es posible. ¿En qué año te pilló así entre medias, entre dos tierras o algo? Porque en todo momento en la televisión ha habido tortugas ninja para alguna generación. Raro es que no haya habido ninguna tortugas ninja en tu época. Y las pelis también, las pelis molaban. Bueno, la primera peli. La tercera tenía su encanto, no te voy a mentir. Aunque era rara. Pero era un poco es tan malo que está bien. Pero la primera peli está chula. Yo soy del 96. Por eso entonces os pillaría la de 2003, pero no... cogemos el VHS, ¿o qué mierda estamos haciendo? Y ya digo, la de 2003 tiene su encanto, porque coge muchas cosas de los cómics. Y eso mola. Y todavía no he visto ningún enemigo... Los alienígenas, ¿cómo se llamaban? Los triceratos esos. Me pregunto si saldrán en el juego este.
Salvo que tuviese cable no lo podías ver. Aquí lo echaron en la tele pública, me parece. Creo. La de 2003, no, a lo mejor había que tener Nickelodeon o algo de eso. O qué había en esa época. La de los 90 lo echaban en... voy a decir Telecinco, me parece. Y esa la veía pues en la tele normal. La serie de 2003, ahora que lo pienso, no estoy seguro si lo echaron en abierto. A lo mejor ya había Nickelodeon o alguna historia semejante. Esto es vida patos, o sea, que aquí no hay pelea. ¡La tortuga! Digital esta, sí. Esta también es muy típica. Metalhead, joder, no me acuerdo de los nombres hasta que lo ponen. Muy triste. Había un juego hecho por fans, por cierto, de las tortugas ninja. Súper chulo. Que seguía un poco la estética de 2000... O sea, no, perdón, seguía la estética de los años 90 también. En plan como el juego arcade, pero con un millón de personajes. Estaba tope Rockiski. Estaba Metalhead como personaje jugable. Ya digo, un juego hecho por fans, o sea que obviamente tenía de todo. Podía jugar con... ¿cómo se llamaba el conejo? Vale, nota mental, no es el momento de hacer bromas, pero lo seguiré haciendo. Dios, tengo el nombre en la punta de la lengua porque era una broma. Era con algo de samuráis. Era no sé qué Usagi. He olvidado el nombre. Era no sé qué de Usagi. He olvidado el nombre, pero bueno. Pero vamos, un montón de personajes que luego puedes utilizar como aliados y dices, coño, qué chulo. Incluso puedes utilizar, me parece que a Raider eventualmente. Cuando una vez que te pasabas el juego. A lo mejor lo traigo en algún momento, es un juego hecho por fans. Y Metal Gear lo desbloqueabas como aliado y molaba, macho. Miyamoto Usagi. Porque era una coña con Miyamoto Musashi. Es Miyamoto Usagi, es verdad. No me acordaba del nombre, tenía la punta de... ya digo, sabía que Usagi en algún momento. Cojámonos a Rafael, siempre y cuando no se una más gente. Y me lo roben, aunque siempre los puedo echar. Y así completamos. Porque no sé si me va a soltar a April. A todos los personajes jugables. No, tampoco he utilizado a Splinter, el que al final, creo. No importa. Lo hemos visto, lo han utilizado un montón de gente. Estos son estampida de dinosaurios. Los triceratos estos tenían un nombre. La raza de alienígenas. Y eso no recuerdo si acababan saliendo en la serie de los 90 o no, de los 87 todavía, pero vamos. Ah, esa es la pose. Está en el protagonista, macho, que hasta sus estadísticas son todo dos en todo, medio en todo. Hola, soy el estándar. ¿Son los dinosaurios? Sí, no, son los alienígenas. Vale, ¿eh? Vale, ok. Leonardo. De nuevo, a lo mejor la tortuga menos interesante, pero no se le puede tener en discusión que es a la única tortuga que le dieron un arma de verdad, macho. Este es el ataque aéreo, ¿qué me estás contando? Así tomar, hijos. A ti te voy a dar un tenedor, a ti un palo, a ti dos palos unidos con una cuerda y a ti te voy a dar dos espadas. No tengo ningún favorito, es mentira. El Kai de las Andes nos ha molado, macho. Pero que la fase sea como el Kai de las Andes nos ha molado, realmente... todos los juegos de estos son del estilo, ¿no? Creo que he cogido vida sin verla. Las animaciones muy bien. El estilo artístico muy bien. El problema, ya digo, cuando hay mucha gente... visualmente... no te enteras.
de las cosas. Hay tanta fiesta. Sobre todo, ya digo, cuando estás jugando, por lo menos, más o menos te fijas en tu tortuga. O humano o rata. Pero para verlo tiene que ser un... Tiene que ser, ya digo, literalmente caos. Tiene que ser... sobrecarga sensorial. Pero hay una solución para saber dónde estoy. Mirad, estoy aquí. Guay, va. Nota mental, he sido atropellado. No vale, los triceratops no los puedo coger. Todo el mundo hace ataques especiales. Muy bien. Y me han dado logros que no me estoy enterando de ellos. Nada de nada. No sé dónde estoy. Ahora sí que no sé dónde estoy, ya estoy ahí. Me encanta este ataque, macho. Aunque luego solo que no quita nada, pero... Hemos pensado lo mismo, todo el mundo. Nos vienen a atropellar, ataque especial. ¡Ese! Estos eran los chiquillos, esos adolescentes que eran de la Dimensión X. Que tenían un coche volador. Y peinados muy años 90. Eran tres, creo. Ahora, no me preguntes. Hablando de la Dimensión X. Vamos a ir a ella. El juego te... Ok, esto definitivamente es un portal de la Dimensión X, ¿no? Y se puede lanzar a la gente para allá y se mete... están... proteger aliados. ¿Podemos saltar? ¡Vamos, no! Oye, tú, no te pongas a mofarte al lado del cadáver de April, revívela. Triceratón, la raza de los triceratón, lo triceratón, como se pronuncie. Acabo de acordarme, 2 horas ya dentro del juego aproximadamente, de que tengo un botón para esquivar. Uno de estos días lo usaré. Estoy pensando que estoy jugando al juego de la Super Nintendo y ya está. Casi, tío, vale, no, vale, estampida, estampida, cuidado. De todas formas, una vez que subes a la tortuga de tu elección y consigues múltiples barras de especial y cosas así, estos jefes se tienen que hacer súper sencillos, ¿no? A base de spamear. ¡Tío, cómo puedo fallar todos los especiales porque estoy ligeramente arriba o ligeramente abajo! Es un poco el pan de cada día en estos juegos aún así, pero sigue fastidiando. Más que el juego exigirte reflejos ninja, te requiere percepción ninja. Para enterarte de lo que está pasando y lo que es más importante, porque habéis excluido a Casey John de todas las escenas. A lo mejor si te pasas la historia aparecen las escenas. Porque ya lo desbloqueas o algo así. O eso, hay que hacer las misiones especiales para desbloquearlo, no tengo ni idea. Baxter Stockman, me encanta. Volvemos a las alcantarillas, interrogación. No. Esto no funciona así. Un momento, vamos a hablar las cosas. No, eso es lo que quería hacer yo. Me ha robado el movimiento. Puede que luego acabe cambiando el idioma a inglés. Lo de 10 pistas, ¿sabes? Se me hace un poquito raro. Aparte, creo que cuando pones el juego por primera vez te aparece en inglés. Me parece que tienen subtítulos las escenas. Y por algún motivo ahora no tienen subtítulos. Había cogido a alguien y he desaprovechado la oportunidad, qué tonto.
¡Au! ¡No vale! ¡No vale! ¿Por qué voy siempre yo el primero? Que vaya otro adelante para que se lo coman. Ahora sí, a tu casa. A tu casa. No he cogido a nadie más. A no ser... No, ese era mío. Cuando aumentas la duración del especial está muy cheto. La gente está media hora dando vueltas por ahí. Yo lo hago un segundo nada más. He hecho un ataque especial combinado con Casey Jones, pero no sé cómo lo he hecho, o no sé si él lo ha hecho. Buster Stoneman en la serie de 2003 es buenísimo, buenísimo. En la serie original menos, aunque tiene sus cosas. Pero en la serie de 2003 sí que tiene muchas... Es mejor personaje, la verdad. Es bastante, bastante chulo. Ok, eso es malo. Ahí, en todos los niveles hay un desafío de no recibir daño de obstáculos. Estoy recibiendo siempre daño de obstáculos. Porque no me entero. No quiero meterme ahí, gracias. Igual va. ¿Sabes qué? Ir vosotros, ir vosotros. Yo no tengo prisa. Más fuerza es más mejor. Tú súbeme de nivel. Que me encanta. ¡Uy! Ante la duda... ¡Oh, no! Esto... Era una mecánica que estaba en uno de los ultimísimos niveles. Vamos a morir todos. Era una mecánica que estaba en uno de los últimos niveles del juego de la Super Nintendo. ¿Sabes qué? Egoísmo. La vida para mí. ¿Dónde está Splinter? ¡Splinter! ¡Splinter! ¡Tú! ¡Che! ¡Choca! Quería chocar para darle vida, porque tiene poca vida, pero no se deja. Es con L1, ¿verdad? Porque no funciona. Quiero darle vida al personal. Al cogerme yo la vida. Están pintando de color a los... A los masillas, vamos, del clan del pillé. Los rayos láser también, no. Son todas las mecánicas que había en el... En el tecnódromo. Que era uno de los niveles más pesados. Falta el ascensor. Había un ascensor también. Todo el mundo a gastar especiales. Pues nada, yo me quedaré mirando. Ahora lo coges, colega, que no hay enemigos y estamos todos comiéndonos el láser. Buena, aprovecha. Oh, Dios. Rápido, todo el mundo a revivir. Ups, toma vida. April. Toma vida tú también. April, no me dejes colgando, gracias. Me canso. Especiales. Yo me acuerdo, o sea, en el nivel ese del hielo, bueno, que era el tecnódromo también, con los láseres y el hielo, morir 3 y 4 veces, una cosa absurda que digo, macho, no me lo puedo creer. Con la ridiculez. Y han hecho un diseño un poco raro, pero vale. Estoy en un plano paralelo, como no puede ser de otra forma. ¿Sabes qué? ¡Ay, Dios! Le han puesto el mismo arma que en la Super Nintendo. Que bueno, es lo que tenían los dibujos, lo de lanzar el brazo este... De aspecto baboso. Ante la duda, todo ataques aéreos. Spamear ataques aéreos. Es Buster Stoneman, es lo suyo. Tío, tus mecánicas del jefe van a ser las mismas que en la Super Nintendo. Las mismas tal cual. En ese juego eras el primer jefe. No,
algo nuevo. Ok, no, láseres no. Conoce mi único punto débil. Estoy saltando, lo juro. No tengo pruebas, pero creerme. Creo que no lo he lanzado al aire esta vez. Soy un héroe. ¿Qué pose hace de Victoria Leonardo? Ah, creo que es de la intro también. Esa pose no estoy seguro. ¿Cómo que Rafael ha ganado recompensa por pacifista? Mayor cantidad de menor cantidad de enemigos. Creo que se ha unido a alguien al final dando una recompensa, ok. Un momento. Es el robot, pero falta Krang. O Klang, aunque creo que era Krang. Me suena mejor. El viejo tecnódromo ha visto mejores días. Juraría que esta cosa tenía subtítulos. Has completado la solicitud de la rana punk. Dimensión X. Tío, parece que todavía queda juego. Voy a cortar dentro de no demasiado, ¿sabéis? Estoy buscando a las ranas. Pero las he perdido, no sé dónde están. Para darles la recompensa y eso. ¡Ajá! Lo de los puntos, vale. Perdón, ahora sí continuamos. El mapa del mundo, pelín lioso. Pero bueno, es Nueva York. Ok, esto tiene pinta... ¡Mira, ese es el coche! Lo que yo decía, el coche de los adolescentes, esos... ...puncarras. Este mapa es el tecnódromo. Es el tecnódromo, pero un poquito desmejorado. No, déjame un momento. No, ahora. ¡Wey! Interesante concepto. Vaya. De todas formas, en los trailers... No en los trailers, en la intro daban a entender que iba a haber un nivel como de surfear en agua. Y otro nivel... Estoy cobrando increíblemente. Los enemigos estos de roca son lo peor. De la dimensión X, macho. En el juego de la Super y en este, tío. Tienen un puñado de vida, no se mueren pa' Dios. Entran siempre cargando. Lo cual es... Y ni siquiera te avisan. Es inesperado. Así que este nivel creo que... Mientras no haya láseres ni cosas que te congelen, pero... Creo que me va a gustar regular solo. Tío, son ridículos. Esos láseres. Esos son láseres. Matar los láseres. Vamos, poco a poco, porque podría haber, ya digo, cosas... Uf. Me han dado... ¡Ah, mira! Una segunda barra de poder. Fantástico. Eso siempre está cheto. No quiero ir yo el primero, tío. Seguro que va a haber suelo congelante y o láseres o mierdas similares. Estoy esperando para comérmelo. Esta era otra de las tías esas. O sea, de los... Ya digo, la dimensión X. Sí, estamos en la dimensión X. Es lo suyo. Pero por algún motivo, no sé, no esperaba verlos. Aunque ha habido muchas referencias a todo lo demás. ¿Por qué no iban a estar? No sé, cada vez que los veo como mirar, ¿veis? No estaba mintiendo esos bichos. Esos... La verdad es que parecen un poco... Parecen un poco, no sé muy bien el qué... Parecen un poco gremlins o algo en su diseño. No, ¿cómo se llamaban los bichos esos que eran más feos que pegar a un padre que tenían todos el moño este así? El pelo para arriba. Como los Furbis, pero no eran Furbis. Pero vamos, sí, similar. Estaba mirando a Rafael, no sé dónde estoy. En muchas encarnaciones de las tortugas ninja.
Incluida la de los 90 en algún momento, ¿no? Claro, pero las películas, no en la serie. Les ponían distintos colores a las tortugas. Ligeramente color distinto a la piel de las tortugas. Eso hubiera sido un detalle para saber dónde estás, a lo mejor a veces. O alguna opción para que esté todo el tiempo jugador uno encima de tu cabeza. Es que, ¿cómo quieres que sepa dónde estoy ahí? Por ejemplo. Aunque bueno, me he ido a la esquina a farmear especial, como todos. No, del Grinch no, pero un poco parecido no. Unos muñecos que habían, que tenían todos el pelo así para arriba. ¡Eh! Estamos en el nivel del ascensor y no me estoy dando cuenta. Es lo más típico del universo. General Trag. No, vas a caer. ¿Dónde estás? No vale. Se ha creado un escudo, maldición. Anteluda, más especiales, más especiales. Creo que está inmune, creo que se ha bugueado. Tenía un 90% de la vida y de repente desapareció en el abismo. No sé qué ha pasado, pero hemos ganado. Buen trabajo, chicos. ¡Esos láseres! ¡Esos láseres! Tío, los detesto. Pero por otra parte, si estamos en el nivel de la Super Nintendo, aunque después en el futuro y está destrozado, existe la posibilidad de que tengamos que hacer el jefe en el que hay que lanzar a los enemigos a la pantalla. Y hemos estado preparándonos para este momento toda la partida. No puedo esperar. ¡No! Me está robando protagonismo. Yo quería lanzar a la gente. ¡Tío, el láser! ¡Estoy fuera del láser! No puede darme el láser ahí. Exijo un recuento de votos. Intento hacer... ¿Se están lagueando? ¿Están en otra dimensión? Estamos en otra dimensión. Pero aún así, ya me entendéis. Odio a los generales estos de granito. Son lo peor. Botón equivocado. Dejadme que cargue el especial otra vez. Esta era la sala. Hola, tú no eres el Redder. De nuevo, el nombre me es familiar, pero no la forma del personaje. ¡Lo está haciendo! ¡Hay que hacerlo! Aunque solamente a veces, no vale. Quería que fuera la única forma de quitarte vida. Era mi afán de protagonismo. Era mi momento. ¡Mío, mío, 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 mío! ¡Jeje! No sabéis. Me encanta que hayan recuperado esa mecánica. Es una tontería. Lo sé. Me da igual. Dejarme ser feliz. ¡No! Yo lo vi primero. Yo lo vi primero. Yo lo vi primero. No vale. Me lo ha robado Michelangelo. Podría aprovechar también para cargar el especial. No te mueras. Dime que el último toque es lanzar un enemigo. El último toque tiene que ser lanzar un enemigo. No puedo desaprovecharlo. ¡No! ¡Me lo han robado! Exijo un recuento de votos. ¡Lo tenía! Pero he lanzado dos. Casey ha ganado cosas. Buen trabajo, Casey. Volvemos a ser seis. ¿Dónde estamos yendo? Oye, por cierto, ¿no? ¿Vamos a hacer un nivel más, creo? Hemos completado no sé qué solitud. ¡Vamos en el dirigible! Hostia, ¿habrá algún nivel en el dirigible? Molaría. Tortugas jurásicas. Esto es un nivel del de la Super Nintendo. ¡No! ¡Patines otra vez!
Vale que está bien lo de los patines, pero a lo mejor han metido muchos niveles de patines. Au, con toda la boca, au. Vale, ya. ¿Sabes qué? Me quedo detrás del equipo. Pararos, au. ¿Cómo es posible? Pararos los asteroides por mí. Ok, alguien ha cobrado ahí más que yo. Quiero cargar el especial por algún motivo, dejarme. Creo que a lo mejor este va a ser el último nivel. Porque tengo que cortar hoy, me temo ya. No, vale, luego hay nivel de verdad. No he hecho nada más que comer, pero luego nos hemos curado no sé de qué forma. Buen trabajo, todo lo de eso de los asteroides no ha valido para nada. Y he vuelto a usar el botón equivocado. Cómo me gusta gastar el especial para enemigos normales. Plantas, esto no es tan igual como el de la super. ¿Qué pasa? ¿Que os ha dado envidia de ver cómo tiro a los enemigos a la pantalla? ¿Estáis haciendo todo? Me falta saber cómo hacer los ataques en equipo. Una vez que lo sepa, este juego ganaría bastante, porque molaría intentar ir haciendo ataques en cooperativo con el personal. Y he hecho antes uno por accidente, y antes April también en uno de los primeros niveles hizo un ataque en equipo. Pero no sé cómo ocurrió. Y es una cosa que nunca sé cómo hay que hacerlas. Y yo creo que en el juego clásico también se podían hacer. Un segundo. Es un enemigo de pizza. Un momento, no, son los enemigos estos de las alcantarillas, pero hechos de pizza. Sí, vale, ya, sí, son exactamente eso. Por algún motivo. Estos enemigos estaban en la super también, pero eran aliens. No pizzas vivientes. ¿No veo? ¿No veo? ¿Dónde estoy? Ahí estoy. No tiene pinta de que quede mucho juego. Estamos en la dimensión X. La dimensión X suele ser... suele ser el... final, ¿no? Pero... en la mente yo creo que en un tráiler se ha visto un jefe al cual no nos hemos enfrentado todavía, que no es en la dimensión X. Puede o puede que no luego volvamos al mundo real. El juego es claramente más largo. Ok, eso es algo que a lo mejor preferiría no tocar. Pero por curiosidad. ¡Ok! A lo mejor ha sido casualidad y tenían que empezar a salir de todas formas, pero bueno. Ay, dejarme, que son enemigos normales, ¿sabes lo que tenemos que hacer, no? No, me pegues. No va a haber forma. Solo quiero cogerlos. Que no caiga, que no caiga, que no caiga, que no caiga. Vale, ya no. Está consiguiendo combo gratis, pero bueno. Pff. De vez en cuando... ¡au! Hago un ataque distinto. ¡Ah! Una mecánica que literalmente no estaba mostrando todo este tiempo. Se pueden cargar ataques. Hace un ataque más fuerte. Creo que lo estaba haciendo sin querer antes. Pero no estaba manteniendo pulsado el botón. No sé qué ha pasado, ¿eh? Para enemigos que se defienden y cosas así, pero se los puedes coger. Ya entiendo lo que acabo de ocurrir. Hemos movido el ídolo que había aquí. Y al mover el ídolo que había en la piedra, ha salido una roca girando. En plan Indiana Jones. Tócate los huevos. La referencia. Ha sido súper... en un momento
como para perdérselo, pero estoy seguro. Oh, no, más trampas en el suelo, no, son mi viejo archienemigo. Todos a por ella. No, las trampas no, las trampas son trampas. No tengo especial, quería hacerles una especial aposta. Porque me tocan las narices las trampas. Ah, mira, ahí estaba el otro chiquillo ese. Creo que eran tres solamente, creo que ya están todos vistos. Los chiquillos intergalácticos estos. Estos. Slash. Tío, no me acuerdo de vuestros nombres. Sé quiénes sois. Pero no me acuerdo. No veo, no veo. Estoy ahí. Sí, sé lo que ha ocurrido. Sé dónde estoy. Ahí estoy. No vale. Necesito un poco de espacio, por favor, para respirar. Creo que es invulnerable. Un poquito de respeto, ¿no? La salían en la super, me parece que sí, en el nivel jurásico también, ¿verdad? Posiblemente. Ahora, los ataques que tenían definitivamente eran muchos. Mucho más simples. No tiene nada que ver. Me están diciendo que son 16 niveles. Vamos a terminarlo. Para no dejarlo a medio. Aunque a lo mejor vuelvo a jugar algún otro día, porque hay un modo arcade que no sé en qué se diferencia. ¡La hostia! Has desbloqueado una solicitud de no sé qué. Gracias. Hacía falta decirlo así también. Pero vale, sí. Seguro que son solamente 16 niveles. Vamos a terminar. Pero a lo mejor me gustaría cambiar de Tortuga Krang. Porque si solamente quedan dos niveles, a lo mejor dejarlo para otro día. Va a ser que no. Mira, ahí estaba un Krang. ¿Sabes qué? Ir volteando delante de vosotros. Me canso. Oye, ¿tendré el ataque especial aéreo ahora que lo pienso? No, todavía no. Me están cayendo todos en la cabeza, no vale. Innecesario. No era lo que quería hacer, pero me vale. Guay va. Me sigue gustando mucho el sonido del ataque este, más que otra cosa. Parece mucho más violento de lo que es. Seguro que no quita nada, pero vamos. Impone. Cosas, están ocurriendo cosas. Por si no os habéis dado cuenta, efectivamente están pasando cosas. ¿Qué cosas? Eso ya no te lo sé decir. Porque siempre yo. Había más gente en medio, ¡no! Yo también quiero ser popular. Combo gratis. Ya está bien. ¡No! ¡Pinchos en el suelo, no! ¡Todo menos eso!
Me pone que no he conseguido superar el nivel evitando daño de obstáculos. Esta vez no he cobrado yo en ese daño de obstáculos. También cuenta si cobran los aliados, pues entonces la hemos liado. Es demasiado caos. Es una locura, 6 jugadores. De todas formas, más entretenido que jugar a uno, seguramente, pero tiene que haber un término medio. O sea, haber un término medio ahí. Ya digo, 3, 4. Y aún así, con tanto ataque especial, es un poco caos igualmente. La forma de ganar ataque especial es súper rápido, lo puedes cargar cuando tú quieras. Vale, no, no, os emocionéis, no os emocionéis. Tiene que haber alguien. Krang. Tío, estoy haciendo el especial. No vale. También, no sé si ha sido tampoco la idea más inteligente. 4 tortugas verdes más los triceratons estos también verdes. No sé dónde estoy. Es como no sé qué está pasando. Nunca lo sabré. Buen trabajo, compañeros. Definitivamente han pasado cosas. Y creo que me he curado sin querer. Ahora tengo ya el ataque aéreo. Es un poco interesante. De nuevo, como Leonardo. A ver, dejadme probar el ataque aéreo, que lo vea. Ya está bien, ya, vale. Sé que te encanta farmear el combo, pero... tranquilidad. Tío, todas las veces. Es solamente una cuchillada para abajo y ya está. Tampoco tiene mucho área. Creo que voy a utilizar el ataque del suelo mejor. ¡Mío! ¡No! ¡Me lo habéis quitado! Tengo que lanzar a alguien, si no, no me quedo a gusto. ¡Oye! ¡Mío! ¡No! ¡Levanta! ¡No! ¡Era mío! ¡Alguien! ¡Alguien! ¡Por favor! ¡Que alguien se deje tirar! No me quedaré a gusto hasta que no lo haga. ¿No puede ser? Espero que hubiera sido una cura múltiple porque lo he vuelto a hacer. ¡Sí! Está pasando todo eso. No voy a poder coger a nadie. Le han puesto la voz. La vocifica de Krang. Este nivel es prácticamente el mismo también que en el de la Super Nintendo. Te enfrentabas a Krang en este sitio. De hecho, luego te sacaba una especie de ovni. Dios mío, está haciendo sus ataques. Las piernas van por otro lado. Me gusta cobrar. Pero oye, mientras se quede ahí, en medio podemos farmear. No, las piernas vienen a por mí. Yo también sé dar vueltas, mira. Chu, ataque especial. Joder, yo también me meto donde no me llaman. Venga, ataques especiales todos. Venga. Para el tiempo. Que no se mueva.
combate más absurdo, porque siempre esquivo hacia él. Como nuestra forma de ataques especiales, se le queda un toque, tío. Por favor. Se te pixeló la carita por el caos en Twitch. Como la calidad del bitrate es la que es, imagino que tiene que haber problemas. Tengo una sorpresa para vosotros, creo que ha dicho. Porque se me olvida prestar atención tampoco el guión. El nivel 16 es el super jefe, ¿a que sí? Ah, es verdad que esto era la venganza de Redder. Lo quiero, tengo poca vida. Que os den a todos. Que le den a todos menos a mí. Le han puesto un rap. Están haciendo la de... Go ninja, go ninja, go, por favor, dime que sí. No vale. Se está multiplicando, está haciendo cosas de ninja. Buen trabajo. Astilla. Toma pizza. ¡Au! Supongamos que le ha dado. Te encargas tú, ¿no, Splinter? Gracias. Tío, tengo que buscar la música porque para oírla sin todo el absoluto caos. Vale, no, no te metas en medio de dos Shredder. No sé qué pretendes conseguir. Casi está. ¡No, ni no! Me mató. Dios, a tres. No sé si es el momento de revivirnos la valía, pero gracias. No sé cómo lo han conseguido. No. Fácil, gracias. Choca. ¿Quién choca? ¿Quién choca? He robado muchos objetos, me siento orgulloso. ¿Se supone que queda un nivel? Han cogido una voz parecida a la del tío Phil para Shredder. Aunque de nuevo el volumen está un poquito bajo. La Estatua de la Libertad. El enfrentamiento final de la Estatua de la Libertad es lo que tiene de que la Babes... Oh, no. Es la Estatua de la Krang Libertad. Has completado la solicitud especial. Guay, no sé qué había que hacer, pero guay. Y lo que es más importante... Puedo recuperar a mi tortuga para el enfrentamiento final. Puedo recuperar a mi tortuga para el enfrentamiento final. Ahora. No me he dado cuenta que estaba disponible a por ellos. ¿Quién necesita a Leonardo teniendo... un poco en medio de la nada el nivel, ¿no? Se supone que es el último. Estatua de la Libertad. Haz 5 lanzamientos, ese lo puedo hacer. Tiene la música de América. ¿Por qué me ponéis a mí delante? Au. ¡Oh! Interesante enfrentamiento, dejarme farmear poderes. La madre que te echó. No hay prisa, vale. Creo que no me puede pegar aquí. Aunque no sé si le estoy pegando yo a ella, da igual.
Oye, un segundo, ¿esto no es una referencia? ¿No estaba la Estatua de la Libertad? No, no, era otra estatua en el primer nivel de la Super Nintendo. Hay que hacer lanzamientos, por cierto. Dios, estoy en rojo. Me debió comer un láser o semejantes. Creo que tenemos que lanzarle los enemigos a ella. Creo. Va a ser difícil comunicar eso. O podemos esperar a que vuelva, una de dos. No esperaba que tuviera eso tanto rango. ¡Tu padre! Splinter, gracias, gracias. Se vuelven. Han tardado a tu pega, que es lo peor que puede pasar. Salto, pegar con salto por algún motivo todo el mundo a la vez. ¡Yuju! Robar la muerte. Afán de protagonismo. No puede ser el final, tiene que haber más fases. Y tiene que estar súper Shredder. Es obligatorio. ¿O eso hay nivel? No. Super Shredder. Ahora sí que es las 3 de la mañana. En el reloj de ahí. Super Shredder. Es que es lo suyo. Estoy a un toque. Entre otras cosas. Este tío estaba cheto en la super. Véase. Nah, no, voy a morir muy fuerte. ¿Cómo puedes tú farmear especial? A mí no me deja. Ya vale. Devolver el favor. Esto de irse a las esquinas a farmear especial es muy raro, rastrero. Creo que es inmune en este estado, no le puede hacer nada. Ahora es inmune casi todo el rato. Estoy pegando, yo creo que no te estoy haciendo nada. Tiene que haber algún momento, pero no he descubierto cuál. Vale, no, creo que ya sé cuál es el momento de pegarle. Empanao de la vida, pero también estaba cargando el especial, no podía haber hecho nada. O sea, es aguantar. Es aguantar, prácticamente muero. No, sí, no. Casey, no lo intentes. Reparto de tareas. Eso es. No, uff, gracias. No podemos revivir. Tío, creo que esto va a ser todo el mundo curando en todo momento. ¿Por qué no esquivo el fuego? Pensaba que estaba a la izquierda. Me he puesto a cargar el especial encima de su cara. He vuelto a desaprovechar otra ronda en la que se me podía pegar. A estas alturas casi es mejor morir. Todos tenemos vidas. Así venimos con más vida y especial. Bueno, en especial lo podemos. ¡No! Me ha chupado el alma. Estoy muerto otra vez. ¡Deja! Yo también quiero ser popular. Muero. Estoy en el peor sitio, no me reviváis. Dejarme morir. Casi vengo con más vidas. Si tengo 3 vidas, no pasa nada. Ok, nada. Os ha dejado. Aprovechar. Tío, salto, lo juro. ¡Ay, me ha engañado! Pensaba que se iba a debilitar. Nada.
Un momento, está sacando clones. Los clones... Hay que derrotar a los clones para que se le pueda pegar. Tiene sentido. No me estaba dando cuenta de la mecánica del jefe hasta ahora. ¡Salta el fuego! ¡Salta el fuego! ¡Salta el... ¡Chao! Tío, estás muy cheto. Aún así creo que el de la Super Nintendo estaba más cheto aún. Era bastante injusto. Me gusta morirme delante justo del jefe, pa' joder. ¡Gracias! Habrá que devolver el favor. O intentarlo. Soy un héroe. ¡Soy un héroe! ¡No soy un héroe! Macho, como somos muchos... He desaprovechado el especial. La verdad es que lo de romper los clones se hace seguro. El resto de mecánicas ya no sé. Ahora, me acuerdo, el Super Shredder de la Super Nintendo, creo... No recuerdo si era Super Nintendo o de la Mega Drive. Tenía un ataque que te convertía en tortuga... o sea, te desmutaba. Te convertía en tortuga pequeñica de una. Y era lo más injusto ese puñetero jefe. Gracias por la pizza. ¿Quién choca? ¿Quién choca? ¿Quién choca? Me gusta terminar muriendo. Es lo que mola. Más que Super Shredder no debe haber, ¿no? Mayor cantidad de tiempo meditando, puñetero Splinter. Nueva York vuelve a estar a salvo. Oye, ¿por qué da las noticias Vernon y no April? La dama de no sé qué. Antigua resplandeciente gloria, yo, Vernon Fenwick, quien nunca tuvo ni pizca de miedo. Puedo asegurar que Shredder ha caído entre los protectores de la ciudad, los guardianes. Verdes del bien, los mismísimos guerreros con membranas. Mierda. La rana punk. ¡Venga ya! Es un final. ¡Oh, Dios! La intro antigua recreada. No, solamente esta escena. Ahora que Nueva York está a salvo, Donatello puede volver con sus máquinas. Vale, es el que pasó después. Pero es la misma máquina exacta de la intro. Esta noche toca fiesta, amigos, familia, pizza. Para siempre. Mira, aquí sí que está Casey Jones. Dime que lo he desbloqueado. Tenía pinta interesante. Vale, he desbloqueado el final de Donatello porque he hecho el último nivel con Donatello. Eso es lo que ha ocurrido, ¿verdad? Creo que hay un final distinto. Bueno, final, tampoco pasa nada. Con cada uno de los personajes. Espero no tener que desbloquear, tener que hacerlo con todos los personajes. La historia, ¿sabes? Para desbloquear todos los finales. Mola. ¿Cuánto cuesta el juego, por cierto? ¿Unos 20 euros o por ahí? ¿20 pavos aproximadamente? A lo mejor más. Pero... La música tengo que buscarla. La música está un poco floja, en mi opinión. Quiero más música. ¿Motor Roach? Uno de esos nombres me suena. Estaba rebajado en Switch. Está... En Steam también estaba rebajado, creo que la primera semana o algo así. Me lo compré ayer, pero claro, ayer no pude jugar, así que... ¡Hoy lo hacemos! No pasa ni media. Quiero ver las canciones. Las canciones son de Tilo Ups, el mismo que hizo la música de Sonic Mania. Y me interesa. Quiero ver qué han hecho. Porque es que ya digo, no he podido escucharlas nada porque éramos 6 personas la mayoría del tiempo. Era ¡wow, wow, wow! ¡Party, duda! ¡Ay! ¡Muchas hostias! Así que, ahora, también te voy a decir, este juego era el juego que más estaba esperando este año. Si no hubieran anunciado también un juego de estrategia en plan XCOM, en plan Disgaea, de Metal Slug. Eso tiene que ser interesante y la verdad es que lo estoy esperando más que estaba esperando este. Una vez que lo anunciaron también con música de T-Lopes. 22.49. Está bien, sobre todo cuando tiene bastante rejugabilidad. Ahora...
Tengo que probar el modo arcade. Y creo que hay más cosas para rejugabilidad, no lo sé. Tendré que ver a ver qué se ha desbloqueado o qué ha pasado, pero bueno. Ligeramente más largo que los juegos de la recreativa y que los de la Super Nintendo y Mega Drive. Más combos. Ahora, me falta el ataque de saltar y hacer el ataque un poquito después. Es una tontería, pero estaba cheto. Las animaciones muy bien, todo muy bien. Muchas, muchas referencias. Y creo que no me ha faltado así ningún enemigo que eche de menos, ¿no? Estaban los alienígenas, estaban los de la gravilla. La verdad es que si no los ponían tampoco pasaba nada. Vivo Big Rosteddy, que esos siempre están bien. Dos enemigos nuevos que no conozco. Y el Metal Slug, a ver cuándo sale. Pero si lo anuncian de repente, la semana que viene sale, como han hecho con este, macho. No da tiempo. La intro. Pero es la intro remezclada que han puesto nueva. Me da cosa saltarme los créditos, pero me tengo que ir. Ah, se pueden pasar más rápido. ¿Ves? Mira, música, T-Lopes. Ay, mira, y se ve quiénes son los cantantes y todo el rollo. Tengo que buscar luego estas canciones. Gorface Killa, de Wu-Tang Clan, ok. Luego tengo que buscarme las canciones. Gente. Luego sí, eso. ¡Cobabunga! Gracias por jugar. Ha desbloqueado Casey Jones. Ha desbloqueado Casey Jones y esta escena es un poco como la película. Así, con esto de noche. Pensaba que eso era un camión de basura. Si eso hubiera sido un camión de basura, esto hubiera sido referencia a la primera película. Así, en el sitio ese así. De nuevo, el modo arcade creo que tiene alguna diferencia. No sé exactamente cuál es. No se guarda el progreso. Hay oportunidades limitadas. De nuevo, si juegas en multijugador y puedes revivir de todas formas. A lo mejor en modo arcade no se puede revivir. A lo mejor esto sí que es un desafío un poco más interesante. No lo voy a hacer, pero a lo mejor en algún momento... El juego está visto. Es una cosa que quería hacer, así que eso. Nos vemos mañana. Mañana voy a hacer otros juegos distintos. No voy a poner Sonic porque... ¿Por qué no? Además, la semana que viene tenemos Sonic Origins. Así que la semana que viene lo dedicaré a Sonic Origins seguramente. Y luego ya volver a esperar a que saque alguna cosa que me interese. Eran los dos únicos juegos que me interesaban en el futuro a medio plazo. Salvo que anuncien de repente el Metal Slug. Luego ya volvemos al contenido de siempre. Volvemos a la planificación original. Pero bueno, había que... Tío, las Tortugas Ninja, las echabas de menos. No hay ninguna nueva serie de las Tortugas Ninja, ni películas, ni nada. Qué raro, estamos en una época con pocas tortugas. Tiene que haber siempre tortugas en todas partes. Se acabó, nos vemos el próximo día. Adiós.